Bueno, y aquí estamos con Martín. Muy buen día. ¿Cómo estás, Normita? ¿Todo bien? Todo bien, Martín. ¿Vos? También, por supuesto. Acá, bueno, full, con unas ganas bárbaras de explicarle. Esto, mira, esto es rapidísimo, sencillo y es muy, muy lindo, muy decorativo. Muy hermoso, me encantó. Para que todos los bombonazos puedan decorar. Viste que a todo el mundo le gustan las mariposas, todo eso. Bueno, encontré una manera de hacer algo muy lindo y minimalista, que a mí me gusta bastante. Algo así etéreo. Bárbaro, te escuchamos. Muchas gracias, Normita. Bueno, vamos a ponernos a trabajar entonces. Mira lo fácil que es esto, más fácil imposible. Lo primero que yo voy a hacer es un dibujo que vos lo podés sacar de internet, de donde quieras, lo podés inventar. Si no, bueno, lo pedís a la producción que yo se los voy a dejar. Que es, en este caso, el modelo de la mariposa que yo voy a utilizar. Paso siguiente, lo que vamos a hacer es colocarla debajo de un vidrio para poder trabajar cómodos arriba del vidrio y poder seguir la imagen. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mi amigo, por supuesto, transparente, en este caso, el Hotmail, pistola de Hotmail y las barritas ultra transparentes de Supravón. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar 5 minutitos la pistola que caliente bien y una vez que ya tenemos la muestrita que está perfecto, vamos a empezar a trabajar desde adentro, es decir, desde las formas internas hacia afuera. Entonces, fíjate qué fácil que es, apoyo casi la punta y empiezo a hacer todo el gatillo. ¿Se acuerdan que los otros días les enseñé cómo trabajar todas las técnicas para el Hotmail? Mirá lo fácil que es. Entonces, doy todo gatillo y voy trabajando y moviendo de acuerdo al dibujo que yo quiero hacer. Mirá lo fácil que es. Vamos a ir trabajando de manera tal que las que están al lado no las hagan todavía hasta que no empiece a trabajar un poco o a endurecer un poco el Hotmail, que trabaja súper rápido. Así que no te preocupes demasiado. Esperás apenas un minutito y ya podés hacer las que están al lado para que no se te adhiera, no se te pegue y se junte la imagen. Entonces, así vamos a ir trabajando, ¿ves? Buscándole la forma a cada uno de estos detalles que van a armar lo que son las alas de la mariposa. ¿Ves? Vamos armando así. ¿Ves cómo va copiando perfectamente cada uno de los lados? Que tiene que ser simétrico. Fíjate que, mirá, para armar el cuerpito te muestro cómo hice. Hice un puntito, dejo ahí, otro puntito, lo dejo ahí. ¿Ves cómo estiro el hilito? Y lo que vamos a hacer es armar la cabeza con todo un gatillo, y así voy a ir armando entonces el cuerpo. ¿Ves cómo lo voy trabajando? Las que hacen torta o decoración de torta me van a entender porque esto es facilísimo. Y la que no, se pone a decorar un poquitito rápido porque no pasa nada. Que practiquen, practiquen que les va a salir bien. Bueno, una vez que tienen armadito esto acá, mirá, te voy a mostrar. Yo acá ya tengo una, ¿ves? Que está terminada. Fíjate cómo queda, ¿ves? Hice todos los detalles, todos los internos y después todo lo que es la parte externa. ¿Qué detalle vas a hacer ahora? Algo que a mí me encanta. Vos lo vas a colocar esto arriba de una servilleta absorbente, un papel, lo que tengas, una cartulina. Normita, aerosol plateado. Ahí vamos. Te digo que la quiero usar así, está todo bárbaro, pero bueno, aerosol plateado. Y le vamos echando de a poco, entonces la forma empieza a aparecer así como mágicamente con el Hotmail ultra transparente que se puede despegar del vidrio sin ningún problema. Ya tenemos la mariposa lista. Y después lo que podemos hacer es un alambrecito, lo enroscamos, lo pegamos y armamos el soporte. También. Fácil, no, también se puede platear el alambrecito también. Sí, a mí me gustó así óxido, porque se usa mucho el óxido. Sí, el óxido. Plata, entonces queda lindo. Así que bueno, eso es todo. Qué bueno, buenísimo, buenísimo. Algo hermoso, rápido para decorar en casa y podemos, me imagino, la pieza de alguna chica, una nena o algo lleno de mariposas. Sí, divino, divino, bárbaro. Así encantó, que bueno para hacerlo. Claro. Bueno, Normita, nos vemos en la semana. Nos vemos, sí, gracias. Sí.